Su nombre, nombre de Cristo, vive o no vive, reina o no reina, y a su nombre, gloria al Señor, aleluya. Damos gracias a Dios por la oportunidad que nos concede, y luego al varón que así no lo hace posible para dirigir el devocional en esta noche. Ya usted escuchó mi nombre, respondo al nombre de Evelyn Montero de Martínez, y estoy junto a mi esposo en la iglesia evangélica pentecostal, Hebreos 13:8, viviendo en la senda antigua, adorando a un Cristo vivo y de poder. Pero yo creo que algo grande Dios puede hacer si usted y yo nos ponemos de acuerdo. Bendito sea el Señor, aleluya. Con el mayor respeto que se merecen todos los que están en esa esquina, pónganse al frente porque el pleito es en el frente. Gloria al Señor, aleluya. Santo es el Señor. Y si los tizones están uno de por allá y el otro está por aquí, gloria a Dios, la carga como que es media pesada. Bendito sea el Señor. Pero si todos entramos al centro y todos usamos nuestras armaduras de guerra, yo creo que algo Dios puede hacer en esta noche. Aleluya. Santo, 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 es el Cordero inmolado. Aleluya. El que habita en las alturas y en la santidad. Aleluya. A su nombre damos toda la gloria. A su nombre damos toda la alabanza. Vamos a esperar que los músicos tomen su posición. Aleluya. Santo Jesús. Poderoso, 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 poderoso. Tal vez usted no entiende el misterio de salir a la calle, tal vez a pregonar una palabra. Usted es responsable en esta noche de que un muerto resucite, porque su propia alabanza emana vida en los aires, dándole libertad a alguien que esté en el cautiverio. Bendito sea el Señor. Oh, mi alma adora a Cristo para siempre. Y cuando entramos al campo de guerra, tenemos que entrar dispuestos, violentos. Alabanza a Dios. Para con la violencia que nosotros tenemos en el espíritu, va a despertar que un muerto en esta noche, no importando la distancia que tenga, tu palabra vivificaría a alguien que se encuentra atado, tal vez la droga, tal vez la prostitución. Creo que te digo en esta noche que yo tengo la boca llena de punto, y aún así como quiera yo alabo la gloria de papá. Porque cuando me encontraba perdido, sin rumbo, sin esperanza, el único que salió a mi encuentro fue Cristo en boca de una atalaya que usó. Padre, gracias, Espíritu Santo, aleluya. Poderoso, 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 poderoso. Aleluya, todo lo que respire debe adorar al Señor. Poderoso. Dígale que está a su lado, en unos cuantos minutos no se va a hablar español aquí. Díselo serio, en unos cuantos minutos no se va a hablar español. La gente natural nunca va a entender nada. Solamente la gente que está en el espíritu, que han sido sobrevivientes, son más peligrosos que alguien que nunca ha sido atacado. Y se están moviendo unos espíritus demasiado territoriales en esta ciudad para que usted tenga un culto como que el pleito no es con usted, como que usted llegó solamente, trajo el cuerpo. Gloria al Señor, aleluya, santo es el Señor. Los músicos, aleluya. Aleluya. Poderoso, poderoso. Creo que todo lo que respire alabe a Dios esta noche.
Que se cree.
Thank you.
Thank you.
Morará bajo la sombra del omnipotente. Denle aplauso al Señor y dejamos la persona que continúa.